Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá de nuevo, las caritas que compartieron cositas con ustedes en los últimos días, pero ya estamos acá por el Día de la Tierra. Vamos a grabar para que pueda quedarles. Bueno, bienvenidos a esta transmisión por el Día de la Tierra. Hola, Chila, hola, Bea, ¿cómo están? Hola. Súper bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar porque queremos que esto dure 30 minutos, así que, please, Chila, arranca con tu parte y cuéntanos, ¿qué nos querés compartir en este día tan especial en donde, bueno, concentramos este recordar lo que todos los días debemos cuidar, que es nuestro planeta? Hola, hola, bienvenidos. Pues sí, feliz Día de la Tierra, aunque el Día de la Tierra es todos los días. Yo creo que la Tierra diría feliz Día del Humano, porque la Tierra siempre va a estar allí y los que vamos, venimos, somos Sí, es todos. cierto, somos los seres humanos. Bueno, pero para eso, para que nuestro ir y venir en este planeta Tierra sea más equilibrado y sea para muchos humanos más en el futuro, los que estamos aquí y ahora en el planeta tenemos que cuidarlo. Y digamos que este mes se hace una remembranza de qué cosas podemos hacer y qué cosas tenemos que hacer para poder llevar en armonía nuestra estadía en esta madre tierra. Y si no, pregúntenle al 2020, ¿verdad? ¿Cómo fue nuestra experiencia? Una de las cosas que nos llama poderosamente la atención, o me llama a mí poderosamente la atención, es o lo que yo le decía a Lilian, que yo quería, que ese es mi mensaje. Mi principal mensaje es, nosotros somos responsables con nuestras elecciones diarias del cuidado del planeta Tierra. Ay, Chile, es que hay empresas que dañan los mares, matan a los delfines, botan basura, desechos en los ríos, esas empresas malas. Pero tú tienes que preguntarte si tú compras algún producto de esas empresas. Porque cada vez que tú pones dinero en un producto, estás poniendo dinero en esa empresa. Y le estás dando poder a esa empresa para que continúe haciendo lo que está haciendo, bien o mal. Y para nuestra bendición, somos miembros de Young Living, y Young Living es una empresa donde cada dólar, cada penny que colocamos en adquirir nuestros productos, estamos ayudando al planeta. Yo tengo aquí una frase de Gary Young, que me fascinó, y él decía, puedo cuidar de mi familia de John Living solo si cuido de la madre naturaleza. O sea, él estaba claro de que si cuidaba a la madre naturaleza, estaba cuidando la empresa, estaba cuidando a sus miembros y obviamente estaba cuidando a todo el planeta. Nosotros somos nuestros propios administradores de los recursos del planeta. Y les quiero decir, son todas aquellas cosas que John Living está haciendo actualmente para poder apoyar y poner, yo no quiero decir ese granito de arena, porque es un granote de arena en todo este beneficio ayudando a nuestro planeta Tierra. Fíjense, qué bonito esto que está haciendo John Living. Primero, está protegiendo a las abejas. Eso ha sido un boom. Todo el mundo sabe que las abejas son muy importantes, que si no hay abejas se acaba todo, se empieza a deteriorar todo el ciclo de vida en el planeta Tierra. Pues John Living, los apicultores en la finca de la banda de la Rotonde, no sé cómo se pronuncia así, protegen a las abejas que polinizan los cultivos, manteniéndolas libres de azúcar y dejándole más de la mitad de la miel que ellas procesan, que ellas producen, para que se alimenten constantemente. Eso es cuidar. Digamos que no están explotando a las abejas ni le están dando químicos, azúcar ya procesada a las abejas, sino que están dejando que parte de lo que ellos producen la utilizan y las otras son para ellas. Es dejarle su producción para que ellas también se sustenten. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Segundo, en la finca de las destilerías de lavanda de John Living, se ha rediseñado la destilería para ahorrar más de 260 millones de galones de agua al año.
Esos son más de 400 piscinas olímpicas. En otros sitios le llaman alberca, no sé cómo le llamarán en otros lugares del mundo. Más de 400 piscinas olímpicas. Y nos hemos dado la labor, el trabajo de estudiar cómo podemos seguir destilando con la misma calidad, pero ahorrando más agua. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Ese es el segundo. El tercero, estamos conservando las orquídeas. Cerca hay, lastimosamente, hay muchas especies de la fauna, de la flora, que se están extinguiendo, y entre ellas las orquídeas. Cerca de un cuarto de las plantas en Ecuador son orquídeas, y el 85% está en peligro de extinción. Y John Living tiene una granja en Chongqing, ¿verdad? Una granja inmensa, incluso tenemos ahí parte de la fundación de colegios, universidades y todo. Y el orquidiario y el proyecto de conservación de John Living planea propagar masivamente las orquídeas que están en peligro de extinción de Ecuador y reintroducirlas en los bosques que están protegidos, donde nadie puede ir, donde nadie las puede agarrar, que se produzcan libremente y volver a hacer ese ciclo vital de las orquídeas, cosa que me emociona mucho porque, por ejemplo, en Venezuela, la flor oficial de Venezuela es una orquídea, la orquídea morada. Eso me contenta mucho. Protegiendo la vida silvestre, los campos y las fincas y destilerías de Ohrid River de Sandalwood ahora son el hogar de más de 100 especies de aves y de vida silvestres, gracias a la Asociación Hawaii, de las Fincas. ¿Esto es en Hawái o allá en Australia? ¿Es en Hawái? En Hawái. Con grupos de conservación para limitar el impacto ambiental en la fauna nativa, sí. O sea, es en Hawái. Me encanta, imagínense que todas las empresas tuvieran ese cuidado, tuvieran esa capacidad de qué podemos hacer, cómo podemos colaborar con la fauna, con la flora, cómo hacemos para disminuir el gasto de los recursos de la madre naturaleza. Si todas las empresas pusieran un granito de arena, estuviéramos mejor en este planeta. Y quinto, ¿verdad? Está la reforestación. En el 2020 se plantó más de 16.000 árboles de picea negra en la finca de Northern Lights, que algún día voy a visitar, además de 20.000 plántulas de picea azul en la finca de San Marié. Estos árboles apoyarán el reabastecimiento de oxígeno y en el ambiente. Y fíjense algo bien chévere que estaba también notando, que todas las personas que a veces vamos a Utah, ¿verdad? Yo, por ejemplo, desde que empecé a usar los aceites esenciales John Living, creo que tengo, no sé, miles y miles de botellitas, porque a mí me da pena botarlas, o sea, yo no las boto. Entonces yo tengo, bueno, en todos lados tengo como si fueran decoración, frascos así de vidrio con todas las botellitas de colores. Tengo cestas con botellitas de colores. Y ahorita tú puedes, si en algún momento visitas Utah, tú te puedes llevar todas las botellitas y las botellas de Nicharret y las puedes dejar allá y ellas lo vuelven a reusar. No compren, cuando vayan a hacer sus mezclas, no compren botellitas, simplemente a veces a lo mejor lo que tendrán que comprar es las tapitas, pero reusen las tapitas. Las botellas de Ninja Red, hagan las vasos, son bellísimas las botellas de Ninja Red, hagan las vasos. Vamos a poner nuestro pensamiento con todo lo maravilloso que John Living nos da. Y por último, para darle el paso a Bea, quiero decirles a todos los que somos miembros de John Living que esto es un salvoconducto con la madre tierra. Porque cada vez que tú usas este producto en tu hogar para limpiar lo que sea, y este producto tiene aceites esenciales, cuando esto se mezcla con el agua que va por las aguas negras, está ayudando a purificar un poco toda esa agua negra. ¿Ok? Entonces, esto es maravilloso. No estamos limpiando nuestro hogar y estamos ayudando a la madre tierra. Y por último, que ayer hablamos del agua en un programa que tuve, acuérdense que los aceites esenciales, al igual que el agua, se puede reprogramar. Entonces, cuando ustedes usen sus aceites esenciales y lo usen en sus sprays o lo usen para lavar su casa, díganle secreto a esta botellita. ¿Sabes qué? Y por donde pase, purifica la madre tierra y le das las gracias. Y ya verás la energía que eso lleva y cómo colaboras con el planeta.
Y ahí le doy el paso a nuestra Bea. Qué bonito. Gracias, Chila, hermoso. Adelante, Bea. ¿Qué nos vas a contar de cómo Young Living desde otro lugar, desde la producción, genera este cuidado y esta disminución del impacto al medio ambiente? Bueno, lo primero es decir que me ha encantado lo que decía Chila, ¿no? Del limpiador, porque nunca me había parado a pensar eso, ¿no? Que al limpiar también vamos ayudando a las tuberías a que vayan limpiándose, o sea, no solo se queda en nuestra casa y, hijo, me ha parecido súper bonito. Bueno, vamos a hacer un gráfico con eso, porque es un punto súper interesante. Sí. No es que no estemos tirando químicos, que es lo que yo me voy a referir, sino que estamos limpiando también, nunca se me había ocurrido de esa manera. Sí, me parece que en verdad estamos limpiando, porque aunque el agua se vaya con tierra, ahí se está yendo este producto. Y este producto está limpiando las cañerías, está quitando, desinfectando, igual que hace con nuestro hogar. A tomar nota, es verdad. Bueno, pues yo quería invitaros a todos, aunque en cuanto nos dejen, vayáis a visitar las fincas. Bueno, iba a decir la que tengáis más cerca, no, la que más os apetezca, porque es una maravilla el poder ver ahí en persona todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ver cómo cuidan desde, bueno, lo que llaman la semilla al sello, o sea, y no es, aunque suene muy repetitivo, no es un eslogan, o sea, es algo que lo ves ahí que es real, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en la de Croacia y en Bulgaria, y claro, cuando estás ahí entiendes, ¿no? Cómo con el mimo que cuidan todo, como por ejemplo en la de Likrisum, cuando fuimos nos comentaban que tenían, bueno, lo que es el cultivo del que iban a extraer más adelante el aceite, pero estaban haciendo una prueba para ver si era mejor para las plantas rodearlas de piedras para que absorbieran el agua, tuvieran más minerales, o era mejor dejarlas tal cual. Estaban ahí, bueno, pues viendo, haciendo sus experimentos para en función de eso poner los cultivos de una forma u otra, ¿no? Igualmente también tienen muy en cuenta el no malgastar, no malgastar es la palabra. No poner a la tierra al máximo sin dejarla descansar. No, hay una palabra, pero no me sale. Entonces, bueno, pues eso, respetan el ciclo de la tierra y dejan sus tiempos de descanso, de barbecho, y bueno, pues van ayudando a que esa tierra vaya remineralizándose, no solo con el descanso, sino también con la plantación de diferentes especies. Por ejemplo, en Bulgaria, donde tenemos la rosa, nos comentaban que entre rosales plantaban guisantes, porque favorece la producción de nitrógeno y entonces eso hace que las rosas tengan más aroma, más cualidades, estén mejor nutridas, ¿no? Digamos, eso por un lado, y luego, por supuesto, el no utilizar pesticidas, ¿no? Utilizar métodos alquímicos, métodos antiguos, para evitar cualquier tipo de pesticida que pueda dañar a la flora y a la fauna del entorno, ¿no? Entonces me haces pensar que eso que dijiste de los guisantes, eso lo que permite es como que mantener la tierra viva, la tierra viva con todos sus componentes, los químicos que necesita la tierra y lo que se produce en la tierra para que en verdad podamos tener la calidad de los productos, ¿no? O sea, tierra viva, no tierra... Claro. Qué bueno. Sí, eso es. Ver qué tipo de plantas o qué tipo de minerales, ¿no?, necesita la tierra para esos cultivos que tenemos ahí, y en función de eso, bueno, pues eso, en el caso de la rosa, recuerdo que comentaban lo de los guisantes, probablemente para otras tierras pues sean otras plantas. Otra, ¿no?, cosa, claro. Claro, porque, o sea, lo que es súper evidente es que estudian todo y tratan de hacer todo con el máximo cariño, el máximo respeto para que se mantenga ese ciclo, ¿no?, y que la tierra esté, como dices, con más vida, más nutrientes, y súper, súper cuidada y súper respetada, ¿no?
Algo que me llamó también mucho la atención de que contabas de la finca de Ecuador es que tienen hasta unos terrarios para tener a las lombrices de California y que estén ahí ellas disfrutando para luego generar un humus con los desechos de las destilaciones. Entre eso y los burritos que tienen ahí, pues ellos hacen su compost para, bueno, pues para volver al ciclo, ¿no? Entonces aprovechan todo. Y todos los, si un aceite no tiene la calidad que ellos desean, pues vuelve a la tierra, o sea, no lo tiran, o no lo sacan a la venta sin tener ese estándar, ¿no? Sino que lo devuelven a la tierra para alimentarla, para que, bueno, pues honrarla también, ¿no? Porque al final obtener ese aceite de vuelta a la tierra, yo creo que también es una forma de honrarla, ¿no? Y entregarla algo que nos da. Y eso, ¿no? Estudian como decías, ¿no? De las plantaciones como eran antaño y cómo son ahora y que en dos sitios donde ha habido deforestación, pues plantar para que haya por lo menos la misma población que había antes y eso poder bueno, pues mantener el ecosistema lo más parecido a como era en su origen, ¿no? O sea, no solo no invadir la tierra, no conquistarla como a la y arrasando, sino conservarla, preservarla y mantenerla lo más parecida a su origen. Entonces, claro, eso, cuando ves todo eso, entiendes lo que dice, ¿no? Que no es solo un eslogan, sino que es la verdad cómo cuidan cada pequeño detalle, cada pequeño gran detalle para bueno, no solo tengamos unos aceites de una calidad maravillosa, sino que además vayamos colaborando entre todos para sostener, mantener y cuidar la tierra que al final es nuestro hogar, ¿no? Que haya gente que no se lo crea. Sí. Sí, para que el impacto en el ambiente sea el mínimo, para poder mantener ese biosistema. Sí, hay unos videos de que las compañeras pueden ver de Ecuador, que explican, ellos aman, ¿viste? Pueden estar horas explicando qué hacen Sí. con cada bichito, con las abejitas, con las lombrices, es amor por la tierra, amor por Gaia. Claro, yo diría más, a no solo minimizar el impacto, sino favorecer un impacto positivo. Sí, claro. Igual lo que comentaba Chila de las aves, en Utah, si no me equivoco, tienen también como estaciones para las mariposas monarcas, para que puedan también ahí Sí. libar, tener su. Igual, ¿no? Y que puedan procrear y entonces. Claro, no es que tengan un mínimo impacto sobre la Tierra, es que tienen un gran impacto a favor, ¿no? Un gran impacto positivo. Entonces, a mí es que eso me emociona, el decir, bueno, estoy en una compañía que va a favor del planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues que en cuanto tengáis la posibilidad y nos dejen, vayáis a visitar cualquiera de las fincas porque es una maravilla ver in situ, bueno. Acá Rosy dice que plantaron el helicrisum con guantes para Sí. no contaminar. Como, bueno, yo me imagino que era por eso, porque dice, plantamos nuestro helicrisum con guantes, ¿recuerdas, Bea? Sí, Dice. es verdad que nos dieron unos guantes. Bueno, sí, yo me acuerdo que pisé un poquito más de la raya donde debía por error y enseguida vino el señor de la finca que casi me deja ahí castigada. Casi te lleva la policía. Sí. Están con mucho cuidado para que, pues eso, ¿no? O sea, vamos a visitar con todo cariño y todo, pero bueno. Pero lo primero es lo primero y lo primero es el respeto por las plantas que allí están, ¿no? Y se Claro. nota y se respira. Qué bueno, qué lindo, sí. Es maravilloso, gracias, Bea. Es una maravilla. Bueno, entonces, Gracias. también es interesante recordar que el edificio, que lamentablemente se inauguró y al poquito tiempo vino el tema del virus, y está casi vacío porque la gente está trabajando desde su casa, pero ya pronto va a regresar porque el planeta ya está comenzando a regresar a lo anterior. Y cuanto más aceites usemos y más cosas naturales usemos, más levantemos nuestro sistema inmunitario y más ayudemos a los demás a levantar el suyo, pues más rápido vamos a salir de esto.
de todas las maneras, no solo con aceites esenciales, con la alimentación, con la respiración, con el agua y con los pensamientos positivos, ¿verdad? Entonces, allá en Utah tenemos el edificio, es un edificio modelo, hay unos cuantos edificios en el mundo así que está certificado por una empresa que se llama LED, LEED. Es un edificio green, o sea, es un edificio que se recicla a sí mismo. El agua que se utiliza para regar es el agua que cae de una cascada que Mary quiso que hubiera. Adentro del edificio hay árboles y hay una cúpula de vidrio en donde entra el sol todo el tiempo. Es emocionante el edificio y todo alrededor del edificio son plantas y es lo que dice Bea, estaciones para las abejas, estaciones para las mariposas monarca para que puedan libar ahí, estar ahí un rato. Armaron todo pensando en eso, porque se cansan y mueren muchas en el camino cuando están haciendo su migración. Así que es una belleza estar en esa época porque todo el edificio alrededor es jardines, jardines, jardines. Bueno, siempre nos estaban pasando videos ahí el doctor Mike Book, que ahora después tenemos que hablar de eso. Tenemos dos nuevos científicos maravillosos que ya vamos a compartir un poquito sobre eso. Ya no está el doctor Maibu, pero hay otros dos científicos espectaculares que fueron los primeros que iniciaron las investigaciones con Gehry sobre incienso y otros productos. O sea que es muy interesante los cambios que ha tenido la compañía en ese sentido. Bueno, yo les cuento, lo que les quiero decir son 13 y 29, lo que les quiero decir ya, ¿ya te vas, Chila? ¿Ya te tenés que ir, Chila? En 5 minutos. Perfecto. Es lo siguiente. Yo les voy a hacer un recorrido, voy a intentarlo hacer en 5 minutos, de cómo los miembros de Young Living tenemos una forma de vida distinta y hacer tomar conciencia cuando tú estás usando productos. Bueno, a ver, muchos de los que me están mirando ahora, que van a ser personas que no usan los productos porque este video lo vamos a repartir por otros lugares, como preguntó Rosy, sí, lo vamos a subir para que ustedes lo puedan. Ya vamos a ver cómo podemos hacer esas cosas de transmitir en varios lados. Por ahora apenas lo sacamos en Zoom y en Facebook, ya bastante con eso nuestra tecnología, pero ya vamos a ver cómo lo podemos transmitir de otra manera. Porque si yo estuviera transmitiendo por Instagram, salgo solo yo, no salen las compañeras, por eso no lo pudimos hacer por Instagram. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los que nos están escuchando usan aceites. No las quiero hacer sentir culpables, solo que tomen conciencia. Las que van a ver este video, que tienen membresía de Young Living, usan aceites, usan maquillaje de repente, pero no usan todo lo que es cuidado del cuerpo, que yo les voy a mostrar ahora, que genera un impacto enorme, porque ¿quién no usa shampoo? Y cuanto más difícil está la situación económica, más barato es el shampoo que vas a comprar, y ese shampoo tiene más cantidad de químicos. El promedio de químicos que tiene los productos regulares que usamos para el cuidado del cuerpo está entre unos 5, 7, 10, depende, ¿no? Y nos dicen en la televisión, sedal, natural, porque de repente le ponen un extracto de manzanilla, pero al resto son 8, 9 químicos impronunciables, como decimos siempre con Chila cuando hablamos de eso, que son realmente veneno para el agua. Y de la misma manera que Chila nos dice, si ustedes usan el limpiador del hogar y se va por el resumidero de la cocina, o del baño, o lo que sea, están limpiando el planeta. Me encantó ese concepto, me flipé con eso. Y si ustedes se están lavando la cabeza con shampoo, están tirando todos esos químicos al agua. ¿A dónde va a ir eso? Al mar, a los peces. O sea, no es solamente no tirar bolsas de plástico, que por supuesto que no podemos dejar cosas de plástico. Allá y voy por la playa recogiendo la mugre, tengo que ir con una bolsa para recoger todo lo que la gente deja en la playa, sino también tomar la conciencia. Mi ejemplo, me levanté, me desperté a las 5 de la mañana, voy y hago pipí, ¿verdad? Y me lavo las manos, porque soy muy limpita, me lavo las manos, dormida igual, y uso mi producto cero químico. Si tú tenés un detergente de manos que compraste en el supermercado, volcaste ya químicos al agua. Luego me levanto y me cepillo los dientes, ¿verdad? Y como me cepillo los dientes, estoy usando una pasta dental, cero. Ni hablar del beneficio, de la maravilla, de que blanquea. Eso será tema para otro capítulo. Ahora les digo que esto lo pueden mirar de arriba y para abajo, se la pueden comer, como decía Gehry. Todo lo que yo produzco, decía Gehry, se lo pueden comer. Algunos no sabrán muy bien, ¿no? Será un poco amargo, pero ninguno les va a envenenar. Él decía, ustedes pueden tomarse el jabón, comerse la pasta dental. O sea, los niños, que a veces muchas veces les gusta comerse la pasta dental y comerse las cosas, no tienen ningún problema. O comerse los lápiz labiales, que son un veneno para las personas que usan lápiz labial regular, ¿verdad? Porque tiene muchos químicos. Pasta dental. Y luego uso un enjuague bucal, ¿verdad?
ese enjuague bucal que está generando, me sigue acumulando, o sea que ya puse un jabón químico, ya puse una pasta dental con químicos, ya puse un enjuague con químicos, y me voy a dar una ducha, y me voy a lavar la cabeza con shampoo. Y puede que use también, que tengas en tu ducha un shampoo que compraste en el supermercado, y además un gel de ducha, ¿sí? Que compraste en el supermercado. Todo tiene muchísimos, heptalatos, fosfatos, fragancias artificiales, conservadores, colorantes. Todo es, va para el mar y la tierra. Y aquí, bueno, yo por lo menos, como en México no tengo el gel, yo me baño con este también, que me resulta súper refrescante, de lavanda y menta, y estoy tirando cero químico. Pero ahora, con este concepto que me metió Chila, estoy limpiando el planeta. Esto tiene aceites esenciales. Esto tiene un detergente. Me encantó ese concepto. Bien. Y luego que salí, yo lo que hago en la ducha es lavarme el cutis. Ahora estoy usando Bloom, ¿sí? El limpiador de Bloom. Cero químicos al agua. Y me, dos veces a la semana o tres, me hago peeling suavecito. Ayúdenme, que me olvidó. Exfoliación con esta maravilla de mint, ¿verdad? También lo mismo, eso se va, no estoy contaminando. O sea que ya voy usando, en lo que les dije, todas ustedes lo hacen, pero con, si no están usando los productos de New Living, están haciéndolo con productos químicos. Y me dicen, y es muy poquito, tiene muy poquito. ¿Sabes qué? Hay una cosa que se llama bioacumulación. Quiere decir que en tu cuerpo y en el planeta vos estás sumando los químicos del jabón, a los químicos del shampoo, a los químicos del enjuague bucal, a los químicos del exfoliante, a los químicos del limpiador, a los químicos de la pasta, y podemos seguir. Y luego te pones un acondicionador, ¿sí? Un acondicionador más químicos. Aquí cero químicos. Y luego te pones una loción para el cutis. Yo estoy usando la Bright de Bloom, cero químicos, porque luego cuando me baño, unas horas después, eso se va a salir de mi cuerpo y se va a ir a las cañerías de la ciudad, ¿cierto? Y lo mismo el hidratante, cero químicos, y me puse una base porque iba a hacer unas compras y dije, me voy a poner un poquito de base, y entonces uso esta base líquida de New Living, cero químicos. Y el desodorante no puede faltar, cero químicos, o te lo preparas tú, porque esto te lo puedes preparar tú. También puedes hacértelo en tu casa, si tú quieres, con las recetas que nosotros tenemos por allí. Pero miren, ni le estoy agregando el repelente, porque si voy a salir a un lugar donde yo vivo, es repelente químico, el off que la gente compra, más el protector solar. Esperen, esperen que les estoy mostrando todos los químicos que se están poniendo en el cuerpo cada mañana. Miren todos los químicos, ahí tenemos el repelente y el protector solar, que yo no los tengo aquí, me los tengo. Los acabo de comprar. Bueno, yo voy a hacer un pedido de Estados Unidos porque aquí no hay. Sigo, me dolía los músculos y me puse una crema que compré en la farmacia. ¿Qué tiene esa crema? 6, 7, 8 químicos. Yo uso mi bálsamo de CBD, que les voy a hacer un video sobre esto porque estoy encantada. Bien. Y me pongo crema en las manos, ¿verdad? Crema de manos. A mí la crema Génesis me encanta. Uso en lugar, pero antes usaba Nivea o las otras, ¿verdad? Vaseline y otras que 6, 7, 8 químicos. Y bueno, y acá tengo la de ojos, que también usaba con químicos. Y bueno, últimamente lo están haciendo sin químicos. Pero si yo no me darían las manos ahora para mostrarle a ustedes todo lo que se pusieron en el cuerpo con químicos. Entonces, yo no te digo que si no estás usando, tú, Pepita, Raúl, Marta, que me estás escuchando y que solamente estás usando aceites esenciales, o te compraste el kit hace 6 meses y ahí lo tienes, y lo vas usando de gotita, y no estás integrando a tu vida. Yo no te digo que te gastes $2,000 ahora en comprar todo esto. Pero cada vez que hagas un pedido, fíjate, siéntate a hacer el presupuesto de tu casa. Fíjate todas las cosas que estás usando y que estás comprando, comiendo afuera cosas que te caen mal, comprando papitas, refrescos, y cantidad de cosas que no te hacen bien, ni a ti ni al planeta. Y yo te invito a que vayas sustituyendo, que cada mes sustituyas. Es lo que se llama, en cuidado del planeta, desechar y sustituir. O rechazar, no, eso no lo quiero, y sustituyo.
¿Saben lo que rinde esto? Yo quiero que me digas, Sheila, yo termino con esto solamente. Lo único que las quiero motivar es a que agreguen en su pedido, porque cada una de estas cosas químicas que ustedes están usando por bioacumulación se están acumulando en vuestro cuerpo. ¿Y cómo saben ustedes que ese problema de tiroides que tienen hoy a los 50 no está ocasionado por la acumulación desde los 5 años de usar químicos? Si eso está estudiado, que produce disrupción hormonal. Casi todo lo que viene en los productos, que no hablamos de los productos de limpieza, ni maquillaje, no los mencionamos, ¿verdad? Y otras cositas, y los medicamentos. Todos, casi todos contienen disruptores hormonales. Cosas que producen alteración en estrógenos y progesterona. Todos los químicos o tóxicos que vienen en los productos, científicamente están comprobados que son disruptores hormonales. ¿Sí? Hay estudios, no es un invento de los ecologistas locos, de los fanáticos verdes o de los que queremos venderte productos. Realmente te digo, saca la cuenta. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Qué precio tiene tu salud? ¿Qué precio tiene? Entonces, ¿es normal que a los 50 todo el mundo esté con quiste de ovario, problemas de tiroides, problemas en las mamas, caída del cabello, problemas en la vista, problemas? ¿Es normal? No, no es. No tendríamos que tener todo eso. Entonces, eso está ocasionado por acumulación de toxinas, por bioacumulación de el poquitito que tiene cada cosa, ¿sí? Más las emociones que las tenemos de repente, ¿no? Como una montaña rusa. Usemos nuestros aceites para armonizar emociones y agreguen cada mes algo, porque además rinde tanto, la verdad que los productos rinden, que yo me enojo conmigo misma cuando uso el limpiador, porque me cuesta sacar el poquito que necesito, y termino lavándome debajo de los brazos, termino usándolo de gel de ducha, porque es una nada lo que tenés que usar. Esto ya es mucho, me cuesta sacar lo poquito que necesito para mi cara, para mi rostro. Y termino haciendo lavado de cuello, de, ¿verdad? De todo el escote, y termino usándolo de, porque rinde demasiado. Así que, eso es lo que les quería decir. A ver qué están diciendo acá. Yo utilizo Bloom, llevo 2 meses y dura muchísimo. Bueno, aquí están varias comentando cositas. Bueno, chicas, ¿cómo cerramos? ¿Te saludamos? Sí, tomé en consideración todos estos... fíjense que son 3 perspectivas de una misma empresa. El cuidado de la empresa que tiene con respecto a cómo está aportando para cuidar el planeta, cómo cuida la tierra para producir los productos que nosotros usamos, y cómo nosotros, como miembros de Young Living, a la vez ellos nos hacen que estemos cuidándonos nosotros y al planeta, porque sus productos no son dañinos para ningún ser vivo, y el planeta Tierra es un ser vivo. Así es. Así que... muchísimas gracias, nos vemos, muchas gracias por escucharnos, compartan esto, porque parece que todo el mundo lo sabe, pero todos los años hablamos del producto de limpieza, ¿se acuerda? Todos los años nosotros en el Día de la Tierra hablamos del producto de limpieza, y de repente nos estábamos saltando a hablar de estas cosas que son tan importantes, y los miembros de Young Living tenemos esta posibilidad, moviendo el presupuesto, organizando nuestros gastos, tenemos la posibilidad todos los meses de tener productos de la extrema calidad que están manteniendo y mejorando el planeta. Bueno, nos vemos. Pequeños pasos hacen grandes logros. Así que acá, justamente, Nuria está escribiendo acá, pequeñas grandes acciones diarias, somos responsables del cambio. Dice a Angeli, a la verdad que sí, pasitos día a día para ir sustituyendo los productos químicos por libres de tóxicos, por eso amo el TIPS y toda su línea. Claro, hoy no hablamos del TIPS, porque todos los años nosotros este día se lo dedicamos a hablar del TIPS, y hoy dijimos, bueno, vamos a hablar de otro producto, ¿verdad? Bueno, y aquí están haciendo comentarios acerca de cómo duran los productos, etc. Gracias, bendiciones para todos. Feliz día. Feliz día de la Tierra.